Con cada decisión que tomamos, le damos forma a nuestro nuevo futuro financiero. Sigue escuchando más técnicas para tu salud económica. Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Zen. Continuamos. Puede hacer más por ti de lo que tú mismo haces por ti. Sigue escuchando más técnicas para hacer rendir tu dinero. Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Zen. Continuamos. Bueno, estamos ya de vuelta en un pequeño corte para recibir a nuestro invitado, que en esta ocasión es nuestro patrocinador y tenemos un tema muy importante para hablar con él. Así es. ¿Cómo estás, Gustavo Cruz? Muy buenas tardes, Gustavo Cruz de Máximo Capital. ¿Cómo te va, Gus? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti que confías en este proyecto y en esta idea de la difusión de la cultura financiera. Hemos hablado durante ya más de un año, Edgar, pues de que la lana es muy importante aprender a administrarla, pero también hacerla crecer. Sin embargo, una de las preguntas, y me voy casi directo a la yugular, Gus, es, bueno, ¿y en qué invierto? O sea, ya entendí que me administro, puedo tener una buena administración en casa, empezar a ahorrar, ya tengo un capital, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo trabajo, no puedo abrir un negocio, o voy al banco y me ofrece un 3% anual o menos, pero llega el 2016 y se devalúa mi peso y valió sombrilla, la inflación es más alta de lo que me dio el banco y también no sirvió de nada? Entonces, ¿cómo le puede hacer una persona que tal vez no tiene acceso a gran capital, pero que empieza en ese camino de ahorrar, y cómo empezar a hacer inversiones, ¿no? Encontrar un vehículo de inversión que le permita hacer crecer su capital. Claro, lo primero es darse cuenta de que ya hace lo que tiene que hacer para invertir. Invertir no es otra cosa más que gastar. La única diferencia es que tienes el componente de confianza y de tiempo. Cuando gastas, generalmente compras un objeto y tienes una satisfacción inmediata. Cuando inviertes, confías el dinero para que alguien más lo gaste en tu nombre, a cambio de una recompensa mayor en el tiempo. Tienes que esperarte, tienes que postergar la gratificación, pero es algo que ya haces. Esa es la única distinción entre gastar para corto plazo y gastar para largo plazo. Invertir es solamente darle la confianza a otra persona para que gaste en tu nombre. ¿Y cómo podemos saber a quién le podemos dar esa confianza? Digo, el banco obviamente no se va a desaparecer, pero pues del 3% no pasamos, pues, y la neta, nada más la inflación come esas ganancias. Es correcto. Sin lugar a duda, hay organismos regulados por algunas otras instituciones que vigilan, hagan buen uso de esos recursos, como son los fondos de inversión, como son las empresas que cotizan en bolsa. También están los organismos no regulados, que puede ser un hermano, un familiar o algún conocido que está teniendo una empresa exitosa y que tú puedes colocar tu dinero en ella. Evidentemente, la recomendación que nosotros hacemos es inviertan o entreguen el dinero para obtener más dinero y no para pagar deudas, como puede ser el otorgamiento de préstamos para pagar o comprar otras cosas más. Porque finalmente, al no generarse un beneficio, al no generar riqueza, es difícil que esta persona a la que recibió un préstamo obtenga un extra para poder pagar el principal más un rendimiento. En cambio, si ese dinero se utiliza para hacer crecer y obtener más dinero, es muy fácil saber que vas a tener tu dinero de regreso y adicionalmente un beneficio extra. Ahora bien, Gus, ¿qué hace Máximo Capital en ese sentido? Años de experiencia en el mercado inmobiliario. Sí, a nosotros. ¿Cómo está la onda de Máximo Capital? Lo que decimos es que nos encantan los inmuebles y hacer cosas creativas con ellos. Los inmuebles son de las oportunidades que tienes y que realmente puedes utilizar tanto la creatividad disponible de una o de muchas personas, ya que puedes hacerte de los recursos como son con los mismos abogados, como son los contadores, como son los arquitectos y como son las personas que viven en la zona. Son ellos los que nutren una buena idea y te ayudan a hacerla mucho mejor. Es lo que hacemos nosotros todos los días en Máximo Capital, identificar oportunidades para invertir con los inmuebles, agregarles valor y de esta forma obtener un beneficio.
Una vez que tenemos un inmueble identificado y que no lo podemos cubrir con recursos propios, invitamos a otras personas a fondear esta oportunidad de tal forma que una vez que se concluye, repartimos los beneficios para todos. O sea, si en pocas palabras se dedican al mercado inmobiliario a buscar buenas oportunidades, hacer negocios ahí, ya sea compra-venta, un montón de opciones que ustedes conocen, y de ahí cuando hace falta, cuando el problema es la lana, a buscar inversionistas y adelante. Sí, no solamente buscamos oportunidades de inversión, creamos oportunidades de inversión. Ah, caray, está bueno. Y al crearlas es cuando tienes una situación ilimitada de opciones. Porque justamente no solo es lo que el mercado te da, sino todas aquellas que tú puedas crear. Y esta es la razón por la cual hemos decidido ampliar la invitación a otros pequeños inversionistas. De tal forma de que al crear muchas oportunidades, lo que nos va a hacer falta son recursos para poder fondear todas estas. No va a haber una escasez de oportunidades, porque somos nosotros quienes las construimos. Y nos da la oportunidad realmente de desechar una que nos da un rendimiento no tan bueno y quedarnos con la que sí nos da un rendimiento mucho mejor. Y si uno quiere invertir en este tipo de fondos, ¿cómo funciona? ¿Cómo está la estructura? ¿Qué seguridad tengo? Antes de que entrábamos contigo, platicábamos Edgar y yo, aquí en Puebla hace unos años hubo una ola de oportunidades de inversión, o supuestas oportunidades de inversión, no sé si las ubicas, Grupo Sitma, Invergroup, y otras empresas que defraudaron a muchas personas con la misma promesa de que su dinero sería utilizado para supuestos proyectos inmobiliarios, y de repente, después de que 2 años más o menos, de repente desaparecen, se vuelve un caos porque además se manifiestan, el gobierno les paga, todavía con nuestros impuestos paga esos problemas. Entonces imagínate el caos que se generó en la ciudad. Sí, me imagino. Y en muchos lugares, ¿no? Entonces de repente como que está ese miedito, ¿no, Edgar? La mala experiencia que hemos tenido con situaciones anteriores. ¿Cómo funciona el modelo de Máximo Capital, Gus? El modelo que tenemos es totalmente manejable. El principal es a través de la figura que es SAPI, una sociedad anónima promotora de inversión. Se hace la emisión de acciones, el inversionista forma parte de los propietarios de la empresa y de todos los activos que tiene la empresa. Esto es lo que le da la garantía de que hay algo detrás de. Evidentemente, nosotros hacemos las decisiones a nivel de en qué colocamos ese dinero. Se les mantiene informado no solo del proyecto en que se ocupó el dinero, sino de todos los proyectos que estamos llevando al día a día, de tal forma que saben cuándo se concluyó uno y cuándo se inició otro. El esquema que estamos manejando también es un esquema garantizado, de tal forma que les podemos dar un rendimiento mínimo garantizado. A diferencia de los bancos que te dicen el máximo que puedes llegar a aspirar es este y de ahí no hay forma, tampoco te lo van a hacer hacia abajo, a excepción de la inflación. Con nosotros es un mínimo garantizado, porque si resulta que en ese periodo obtuvimos unas ganancias mucho más grandes, bueno, pagamos el mínimo prometido más adicionales. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues así, sueltan, a ver si le entramos ahorita, ¿no? El mínimo que estamos manejando es del 7.5%, ahí hacia arriba. ¿Es el de ganancias anuales? Anuales. ¿Sobre cuánto de inversión? El monto mínimo que estamos recibiendo son 10 mil pesos. 10 mil pesitos, pues no está tan complicado, ¿no? Pues sí, claro, 10 mil pesos absteniendo de coca y cigarros, yo creo que sí los juntamos. No, pero fácil, sale nada más con la coca y los cigarros, hombre. Así ¿no? es. O sea, aplicando un poquito algunas de las herramientas de ahorro y demás. Seguimiento de gastos hormiga y con eso tienes para que empieces. Así puedes empezar, y si hay más capital también me imagino las ganancias son mayores. Es correcto, ahí tenemos en la página que la pueden consultar, es máximo.capital, ahí está la tabla de rendimientos, van desde el 7.5% hasta el 18%. Ahora también tenemos al día de hoy inversionistas que son los que llamamos directos, el cual un solo inversionista cubre un proyecto. Cuando es así y cuando se presenta esta situación, bueno, del 100% que se obtiene, dividimos las ganancias en partes iguales. O sea, si yo fondeo todo el proyecto así íntegro, las ganancias son... Me las llevo casi. Exactamente al 50%. Sí, sí. Las repartimos, digamos, como... Usas en todo. Sí, claro. De plano quieres que trabajen para ti, pues tampoco.
Es mentalidad. Lo que se conoce como socio industrial y socio capitalista, ¿no? Uno pone el dinero, el otro hace toda la labor y los beneficios se dividen en partes iguales. Okay. Hemos tenido experiencias en las cuales pues logramos concluir una operación en tiempos de 4 meses con rendimientos mayores al 30%. O sea, ¿existe la posibilidad de que eso suceda? Si sí, es que, claro. Si me convierto en un inversionista, yo fondeo un proyecto completo, ¿no? Si no, puedo entrar en este esquema donde yo entrego mi dinero, el cual se junta en una bolsa que se utiliza para los diferentes proyectos y al año recibo mi porcentaje correspondiente. Es correcto. Nosotros la recomendación que hacemos, y bueno, no somos los únicos quienes las hacen, es que solamente destines de un 20 a un 30% de tus recursos para invertir a una determinada opción. Llámese máximo capital, llámese fondos de inversión o cualquier otra alternativa. Como se dice popularmente, no pongas todos los huevos en una canasta. En la medida que veas que esa opción te está funcionando bien, puedes ir incrementando el porcentaje. Acá si hay una persona que tiene 100,000 pesos, la recomendación número uno es no tomes los 100,000 y los coloques en un solo instrumento. Identifica por lo menos 3 o 5 instrumentos en los cuales puedes colocar ese dinero. Y esta es una de las opciones. ¿Riesgo, Gus? ¿Riesgo de que se pierda el dinero ahí? Nosotros al manejar rendimientos mínimos garantizados, el riesgo lo absorbemos nosotros. O sea, si el proyecto no generó lo esperado o lo que sea, y yo estoy en un esquema anual, al año, ahí está mi capital y mi mínimo garantizado. Es correcto. ¿Qué nos hace dar esta garantía? Muchos de los proyectos que elaboramos son de corto o de mediano plazo. El objetivo que perseguimos es que en el tiempo de un año realizar más de un proyecto. De tal forma que si uno llegara a salir mal, bueno, tenemos otro para obtener el beneficio y pagar rendimientos. Al día de hoy, en porcentaje que tendremos, pues yo creo que menos de un 5% de los proyectos que salieron mal. La ventaja de los inmuebles es que el salir mal se traduce en pocas tiempo. Ganancias, ¿no? Muchas veces es tiempo. Tiempo, ajá. Quizás no lo concluiste en 12 meses y te llevó 18 meses terminarlo. Eso para nosotros se puede traducir en salió mal. Ok. Pero no quiere decir que se evapore la inversión. No es como una cafetería que cuando falla, bajas la cortina y te quedas con unos trastes. Acá cuando un proyecto inmobiliario falla, sigues teniendo el edificio, sigues teniendo los locales comerciales, sigues teniendo las oficinas. Pues ahí está, Edgar, una opción, como no hemos dicho, no hay opciones con riesgo cero, al final... ¿Alguien tiene que absorber el riesgo? Sí, o sea, existe, que tú no lo estés absorbiendo como inversionista en este caso, claro. No quiere decir que no exista. Al final hay algo que puede pasar, que tarde tu inversión, que tarde en retornar, pero al final es una, me parece, gran oportunidad para quienes comenzamos a invertir. Tal vez nos vamos a dedicar a los bienes inmuebles, porque los años... de experiencia que lleva máximo capital, que así lleva es. Gustavo, pues no se adquiere de un día para otro, pero lo que sí es puede empezar a poner el dinero a trabajar en vez de ya estar trabajando por él, ¿no? De lo que se habla mucho en la educación financiera. Claro, el monto de inversión inicial es reducido, prácticamente es muy pequeño para empezar a iniciar y para probar qué tanta certeza hay en este vehículo de inversión. Porque otros esquemas similares, no me dejarás mentir, Gustavo, te suelen pedir inversiones más fuertes para entrar a proyectos de ese tipo. Es correcto. De hecho, hay algunos fondos de inversión que lo mínimo que piden son 50,000 pesos. Otros más, 100,000 pesos. Ya, ¿no? Ya pesa. Claro, 50 claro. Ya como que dices, se aguanta, ¿no? Sí, y ya como último comentario, y para los que nos escuchan y han jugado Cash Flow, esta es prácticamente una de esas tarjetas verdes con las que a veces puede salir de la carrera de la rata. Es impresionante la perspectiva que te puede manejar un tipo de vehículo de inversión como el que nos está presentando en esta ocasión Máximo Capital. Pues Gus, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias no solamente por estar en este programa, sino pues por ayudarnos a fomentar el tema de la cultura financiera en nuestra ciudad y a todos a los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Todo un placer, gracias a ustedes. Pues Edgar, gracias. Muchas gracias a nuestro invitado Gustavo, muchas gracias a ti Luis y a Fabio en los controles y a Richard que nos acompañó, que ya no está en este momento, pero que fue agradable mientras nos acompañó en los comentarios. Efectivamente, y recordarte como siempre en cada programa que los problemas económicos no se resuelven con dinero, únicamente se resuelven con un tipo de educación muy muy especial que es la educación financiera. Mucho ánimo, hasta la próxima. Tus resultados dependen de tu inteligencia para manejar el dinero.
Y hoy te llenaste de recomendaciones positivas al escuchar Billetera Saludable con Pepe Sarabia y Edgar Sent. Sintonízanos el próximo lunes con más tips, recomendaciones y consejos para tener una billetera saludable con Pepe Sarabia y Edgar Sent.